yo, my tumors, shroomers, and tumors, Mr. White here. Un poco de anestesia. Solo sentirás dolor un momento. Hazlo, Chum. Su puta madre. ¿Todo está bien, mano? Un capullo quiso atracarme. La cagó bien. ¿Quién? ¿Alguien del barrio? ¿Crees que alguien de por aquí intentaría atracarme? Escucha, UV. Tengo un problema. Esta vez es serio. Venga, desembucha. ¿Qué te pasa? Kirk, le debo lana. Si no le pago mañana, me rompe las piernas. Y él nunca bromea con estas cosas. Tiene a los cárteres de su lado. Estás en deuda con Kirk. Pero si todo Dios en Haywood sabe que es un puto usurero. Mi hermano salió del bote. Se merece una bienvenida de héroe. Ya sé que la cagué, V. ¿Cuándo aprenderás, Pepe? Dime al menos que tu hermano está bien. Pues anda haciendo de las suyas, ya sabes. ¿Puedes echarme la mano? Hablaré con Kirk, pero luego estarás en deuda conmigo. V, me salvas la vida. ¿De veras? Es buen chico. Solo está un poco perdido. Tiene sus demonios. Luchan con su alma. Pero le diré que lo sienten, que quieren hacer las paces. ¿Qué es lo que quieres? Ah, como siempre. Oye, ¿y el resto? Lo están descargando, hombre. Voy a ver uno por uno. En la última entrega faltaron 2 botellas de Stenson. ¡Ya! ¡Eso no puede ser! Hoy estuve en el hospital. Javi se quebró algunas costillas, pero gracias a Dios, la bala no dañó ningún órgano. ¿Qué pasó? Una persecución policial. Iban tras unos traficantes. Pues se lo merecía, ¿no? Oye, él estaba ahí de casualidad. ¿Entiendes? Los pinches policías les disparaban a todos. Él no trafica, nunca lo hizo. De lo único que es culpable es del color de su piel. ¿Sí? ¿Qué tranza? Kirk, hablemos. V, ¿cuánto tiempo? Dime, ¿en qué andas? Pepe me dijo que hablara contigo. ¿Qué pasa? ¿Le da corte a aflojar los eddies en persona? Ah, dile que no muerdo. Todavía. ¿A ti qué coño te pasa? Dale cuartelillo, ¿quieres? Te pagará, pero necesita tiempo. ¿Tengo cara de cura de la beneficencia? Si te presto Edis, me los tienes que devolver. Y con intereses. Así es como va la jodida vaina. ¿Por qué debería perdonar a un mindundi que no respeta un trato? Porque soy yo el que te lo pide.
Pues ya me conoces. Soy un hombre de negocios. ¿Qué saco yo de esto? Tú me rascas la espalda y yo te la rasco a ti. Te deberé un favor. Me tientas. Mira, ya tengo una idea nueva. ¿Qué es esto? Échale un ojo. ¿Y? El cochazo que ves ahí. Solo hay 4 en la ciudad. Uno del director regional de Rayfield. Otro del alcalde Ryan. El tercero es de alquiler. Ajá. ¿Y el cuarto? El cuarto será de mi cliente en cuanto tú le eches el guante. Claro está. Si lo hago, ¿la deuda de Pepe está saldada? Pues claro, soy un tío de palabra y lo sabes. Esto está tirado. Mira, si me traes el Rayfield, liquido las deudas de Pepe. Y hasta te doy un pellizco, porque soy así de majo. Mi contacto, Rick, curra en el parking de Lembers, el club que le mola al dueño del Rayfield. No falta ni un solo viernes por la noche. En cuanto aparezcas, las cámaras de seguridad se apagan, la puerta se abre y carretera y manta. Pillas el Rayfield y a correr. Fácil. ¿Y cómo va esto? ¿Me deslizo debajo del coche con un monopatín y le hago un puente como quien no quiere la cosa? Kirk, ese coche tendrá un sistema de seguridad del copón. Este pequeñín es igualito al que tienen los técnicos de Rayfield. Abrirá la cerradura y pirateará la firma de identidad. ¿Una llave maestra para todos los Rayfield de la ciudad? No te lo crees ni tú, Kirk. Los tecnomantes de Kabuki venden maravillas como esta de Stratis. Ten un poco de fe. ¿Y qué? ¿Sí o no? Más vale que luego te portes, Kirk. Tranqui. Tú también sacarás tajada de esto. Tienes que ir a Lembers, en el Glen. Rick te estará esperando en el garaje. Os llevaréis de lujo. Buena suerte. Estamos en contacto. ¿Pero tú tienes idea de quién soy? Eso me parecía. ¿La guachaste luego de eso? ¡No eres nada sin tus hermanos! ¿Qué onda? El hombre no es nada sin Dios. ¿Un barrio malo? ¿Y tú qué chingados sabes, eh? ¡No mames! Ahora sí ya te metiste, pinche pedote, ¿eh? Perales tiene mi voto. Güey, no importa. Perales, Malo no va a pelear por eso. Todos en la misma mierda. Pendejadas. El cabrón es el mejor de su categoría. Claro. Sí, Sucho Fernández, Smith. Pero acá no tiene un don. Ya lo verás. ¿El japonés? ¿Un boxeador? No mames. Ya no tiene buen movimiento de pies. No lo chingas y no lo tocas. Su puta madre. Oye, ¿por qué no veo ni un pinche limón ni una pinche lima, eh? De seguro están ahí. Devora a sus hijos. Habla con la gente. Diles que se preparen. Sí, padre. Miren, ¿a quién tenemos aquí? Tanto tiempo, V. No sabía que estabas por aquí. V.
Hace unas semanas que volví de Atlanta. Veo que te dieron una buena bienvenida. ¿Qué tal estuvo el este? Luego te cuento. Ahora tengo algo entre manos. ¿Por qué no me lo cuentas ahora? Nosotros te llevamos. Vámonos, Marcus. Bueno, ¿a dónde vas? Al Glen. Dejadme en el Embers. ¿Puerta principal? Por la rampa que hay detrás. Ya os digo dónde parar. Ya lo oíste, Marcus. ¿Cómo te trata el regreso a Night City? ¿Ya tienes jale? He estado por aquí y por allá. Nada importante. Pero voy tirando. Gracias por tu interés. Entonces, Atlanta no fue lo que esperabas, ¿eh? La verdad es que no tenía muchas expectativas. Aunque pensé que me iría mejor allí. No hubo suerte. Igual y todo es para mejor. ¡Madres! Para el carro. ¿Qué ocurre? Negocios. ¿Tienes cañón? Sebastián Ibarra. Parece que es mi día de suerte. ¿Qué quieres? Ajustar cuentas de una santa vez. Tengo una oferta, papi, así que escucha bien. Lárgate cagando leches de vista y saca a tus chicos de la calle. A cambio te doy el Glen. Así podrás pegar ojo por las noches. ¿Has visto lo generoso que soy? ¿Y bien, papi? ¿Sabes con quién estás hablando? Tú no te metas, a ti no te conozco. Ni yo a ti. Por lo que debes ser un mierda que no sabe hacer ni la O con un canuto. Bueno, ¿algo más? Parece que hasta aquí llegó nuestra conversación. Cuidadito, padre. Nunca se sabe quién te apunta por detrás. Y tú igual come mierda. Marcus, por favor. Me alegra ver que no olvidaste tus raíces. Aún tienes el don. A muchos que quedan por aquí, les tiemblan las piernas cuando les apuntan con un cañón. ¿Quién era ese tío? Nadie importante. En una semana ya no estará y después vendrá otro. Pues te has sacado la pipa. Sí, y te aseguro que las pagará. Para aquí. Justo. Aquí me bajo yo. Ven, antes de que te vayas. ¿Tu número? Podría serte útil. Igual volvemos a trabajar juntos. Y regresamos 2 años en el tiempo. Gracias, padre. Me voy. Que Dios te acompañe. Sea. ¿Todo bien? No, joder. Thank you.
He llegado. Voy a reunirme con tu hombre. Rick es un cacho de pan, ya lo verás. Es como un hermano para mí. Kirk, veo el coche. Es tu momento de gloria. Buena suerte. A ver cómo se porta la supertequesta. Hombre de poca fe. ¿Ves? Somos ricos. Ahora arranca y llámame cuando estés de camino. Te indicaré el lugar. Al final va a ser un paseo por el parque. También me suena. Venga, desembucha. ¿Ah, sí? Pues la estoy tuya a mí no. Te fuiste a Atlanta en busca de la felicidad. Y no la has encontrado. Siempre he dicho que las termitas de Haywood estáis cortadas por el mismo patrón. Nacéis, crecéis y morís aquí. Veo que no me he equivocado. ¿Es que eres burro? Déjate de cháchara. ¿Qué quieres? Meteros un puro, pero metafórico. ¿Lo pilláis? Órale, Stinks. Déjalo pasar. Si nos encierras, estaremos mirando el techo hasta el juicio. ¿Y después qué? En el peor de los casos, nos dan unos meses. Pero últimamente el bote está titulado. Así que a lo mejor salimos antes. Ladrones. Joder, ¿está aquí? Los hemos detenido, señor Fujioka. Ahora nos los llevamos. Demasiada ceremonia. No tengo tiempo para participar en una investigación. ¿Quiere que los soltemos, señor? Quiero que los tiréis al mar. Pero rompedles antes las piernas para que no. Ya lo habéis oído. ¡Chingado! ¡Puta madre! De veras, por un segundo las cosas se pusieron raras. Pensé que no íbamos a salir con vida. Bah, Stinks no nos la jugaría así. ¿Estás seguro de eso? Uh-huh.
Nació en Haywood también. Se crió como nosotros. Odia a los corpos tanto como tú. Hizo lo que tenía que hacer. Y punto. Si no fuera por mí, estarías recorriendo Night City en un carro padrísimo. La culpa es mía. Espérate. ¿Qué? La poli no apareció por arte de magia. Mi tech debió de activar la alarma. Pues igual así lo dispuso Dios. Jackie Wells. V. Te conozco. Suele ser el coyote. En el coyote me dieron el curro de robar el buga. Cortesía de Kirk. ¿Le haces chambas a esa rata? Pepe le debía pasta y estaba a dos velas. Así que lo ayudé. Oye, ¿y qué pedo con Pepe, eh? ¿Deja que ese pendejo del Kirk le dé órdenes o qué? He oído que tiene el apoyo de los cárteles. ¿Cárteles? Nah. Mira, conozco los cárteles. Y te aseguro que ninguno oyó hablar de Kirk jamás. El cabrón va a aprender a no meterse con la gente de Haywood. Órale, vamos a almorzar. ¿A almorzar? No vas a creer lo bueno que es el chili de mi jefa. Es el mejor de la ciudad. Tengo un buen presentimiento. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Hay buena química, ¿sabes? Órale, que me muero de hambre. Venga, a comer. Vamos. ¡Os habla Stanley! ¡Menudo día nos espera en la ciudad de los sueños! ¡Adoro esta ciudad! Tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato al nacer y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes, pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá a un año. ¡Y eso sí es un buen año! ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros, como Morgan Blackhand o Weyland Boa Boa. A mayor riesgo, mayor gloria, chicos. ¿O eso dicen? Pero no puedes jugar en primera división mucho tiempo. Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas. ¡Eso si no te llevas un balazo antes! ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? En el cementerio. No importa de dónde vengáis, ni lo bajo que empecéis. Lo que importa es el camino que toméis. En Night City. La ciudad de los sueños. La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio. Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestraron. Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Por cierto, tengo algo para ti. Un lector de entrenamiento de Militech, por si necesitas refrescar un poco tus habilidades. ¿Tienes ganas de practicar tiro en RV? Claro, ¿por qué no? Thank you.
Empecemos con el entrenamiento básico de combate. Esta sesión será grabada para su evaluación. Este curso está diseñado para reforzar habilidades básicas de combate y mejorar los reflejos. Las habilidades que aprendas aquí te ayudarán a sobrevivir, incluso a destacar en el campo de batalla. Te enseñaré a ser eficiente con armas de fuego, a aprovechar las tácticas de sigilo y a hackear las redes enemigas. Porque en Militech... Colega, en Militech encriptan como el culo. Pero ya te digo que lo de adiestrar pistolos lo clavan. Ahora... ¡Gusano a la estación 1! ¡Vamos, vamos, vamos! Listo para petarlo en... Vamos a darle caña a un programa de entrenamiento con objetivos. Para calentar. Pensaba que fueras a sudar mucho. ¿Qué te parece si subimos el nivel? No está mal, pero es más realista si los objetivos también tienen pipas. ¡No te quedes ahí quieto, a cubierto! Te han dado. Usa un reanimador para apañarte. Cuando quieras, ve a la zona de entrenamiento. Ah, mira. Esta vez se ha traído a unos clones. V, ya sabes que hay que hacer. Quédate en la plataforma y seguimos. Lo siguiente en el menú es hackear. Verás que he ajustado un poco el material de...
En este módulo de entrenamiento, haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guard. Cuerpo. Estilo sobre sustancia. Bien, ahora acaba. No pasa nada. Prueba otra vez. Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. Basura, cuerpo. Estilo sobre sustancia. Bien, ahora acaba con... No pasa nada. Prueba otra vez. Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al... Guardia. No pasa nada. Prueba otra vez. Haz magia de hackeo. En la pantalla para distraer al guardia. Basura, cuerpo. Estilo sobre sustancia. Bien, ahora acaba con... Casi, casi. Otra vez, desde el principio. Haz magia. Hackeo en la pantalla para distraer al guardia. Basura, cuerpo. Estilo sobre sustancia. Bien, ahora acaba con él en silencio. Vale, todo tuyo. Acaba con él. Nunca es buena idea dejar pruebas de tu trabajo. Sobre todo, pruebas muertas. Agarra el fiambre y escóndelo donde sea. Vale, intenta derribarlo con un solo movimiento molón. ¿Listo para hackear enemigos en tiempo real? ¡Diviértete! Ya, detona la granada. Que apagar el cerebro y seguir las órdenes. Rollo Militech, ya sabes.
Tengo módulos adicionales si quieres perfeccionar alguna otra habilidad. O lo das por terminado y te piras ya. Pero recuerda, en la calle no tendrás consejos ni segundas oportunidades. ¿Lo quieres por escrito? ¿Sí? Nada mal, ¿no? Y ahora lo que te truje. Vamos allá. El elevador, por aquí. El objetivo es Sandra Dorset. Su biomón se apagó hace un par de horas. Posible secuestro. Puede que el objetivo ya la haya palmado. No sé si llegáis a tiempo. Tenemos tiempo, Bug. Tenemos. Aunque no estés aquí, sigue siendo parte de este escuadrón. Escuadrón. Genial. Calmaos un poquito los dos. Ya casi estamos. Sí, Bug. Concéntrate. Tesla 1237. El objetivo estará dentro, pero no tengo visual de su biomon. Ojalá no sea demasiado tarde. Oh, esta mierda, vida o muerte, es un asco. Deprisa. Intenta hackear la puerta. ¿Puedes activar la V? Perfil bajo. Sandra Dorset está protegida por una inmunidad corpo grado 2. Canela fina. Y esta lleva repros de Zetatec del mercado negro. Parches y retales cutres. Así que no es nuestra chica. Sigamos buscando. V, mira. Allí hay unos pendejos adelante. Acábalo, conseguilo, V. ¿Cuántos tenemos?
A ver si estamos al loro, que vienen más idiotas. Los tenéis encima. Chíngate a estos mierderos. Oye, V, ahí viene. Espérate a que tengas chance. Haz mierda al cabrón. Una buena tajada por este cromo de puta madre. Escóndete. Ay, cabrón. ¡Chinguen a su madre! ¡Voy a arma! Hay chatarreros merodeando. Despejad la zona, cargaoslos. No quiero poner al objetivo en el punto de mira ni que os peguen un tiro por la espalda. ¡Acánchate! Pues sí. Ni de coña. ¡Cargaos a ese cabrón! ¡Tomen esto, cabrones! ¡Vas a acabar en el vertedero! ¡Cargaos a ese cabrón! Sandra Dorset está protegida por una inmunidad corpo grado 2. V, mira. Acábalo, conseguilo. Despacio, V. Pueden vernos. Eso, chica. Ni yo lo habría hecho mejor, la neta del planeta. A ver si estamos al loro, que vienen más idiotas. Los tenéis encima. ¡Chíngate a estos mierderos! Oye, V, ¡no tienen mátalos! Hay chatarreros merodeando. Despejad la zona, cargaoslo. No quiero poner a... Perfil bajo. Haz algo, Manu. Chingao.
¿Llegamos tarde? ¡Es ella! ¡Es nuestro objetivo, V! Oye, V, chécate a esta chica. Sandra Dobsett está protegida por una inmunidad corpo grado 2. Canela fina. Y esta lleva repros de Zetatec del mercado negro. Parches y retales cutres. Así que no es nuestra chica. Sigamos buscando. V, mira. Allí hay unos pendejos adelante. Acábalo, conseguilo, V. Hay chatarreros merodeando desde esta zona, carga otro. No quiero poner al objetivo en el punto de mira ni que os peguen un tiro por la espalda. Pues sí, ni de coña.
habitación da a una terraza. Ventana a la izquierda. Engraso la cerradura. Puerta hackeada. Y con cuidado. ¿De coño está el objetivo? No tiene que andar lejos. ¡Cago en Dios!
creo que la tengo. Al objetivo. ¿Y? ¿Está viva? Ahora veremos. V, conéctate a su biomon. Averigua qué le pasa. Esto no se ve nada bien. V. Conectando. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platino. ¿Platino? ¡Madres! Trauma debería haber acudido al mínimo estornudo. Creo que le han bloqueado la señal. Le habrán hackeado el biomon, reconfigurado el firmware o metido un neurovirus. ¡Carajo, tío! ¡Tú no estás aquí! ¡Hay tinas, hielo, ganchos y cuchillos de carnicero! Hackeo chapucero, ¿eh? Tengo una idea. Mira su neuropuerto. ¿Hay un pincho? Sácalo. Estará silenciando el biomon. Hay un pincho. Lo estoy sacando. Comprueba el biomon. ¿Algún cambio? Saludos, Sandra. Si está consciente, adopte una postura de recuperación. Se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos. El biomon dice que Trauma llegará en 3 minutos. Su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento. Cita. Hay que sacarla del hielo. ¡Joder! ¡Le está dando un paro! Juve, ¿qué coño está pasando? ¡Jackie, jeringa! ¡Joder, pinta mal! ¡Ahí te va, bro! Creo que... ¡Hostia puta! ¡Ha funcionado! ¡Fuera, bro! ¡Llévala fuera! ¡Ya! ¡Sácala de aquí! ¡A la terraza! Control. Paciente NC570442 asegurada. Estimulantes administrados. 70 miligramos de dopamina, 110 de norepinefrina, 800 de fibrinógeno. Salgamos aquí. El elevador nos llevará directo al estacionamiento. Buen trabajo, se acabó el espectáculo. Desconecto, os veo cuando toque. Pronto, espero. Mira, brother, tengo algo que hacer. ¿Te importa que use tu carro? Tengo una cita con Misty, pero no puedo ir en metro, no me vería nada bien. No voy a dejarte colgado, Jack. Pero no te acostumbres. Esa es la vida. Gracias. ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos. Estoy molido. Bom, casi se me olvida. Deberías hablar con Wakako. Dile que el jale está hecho.
¿Cómo ha ido? Nuestra clienta está viva. Por supuesto que está viva. Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido. El pago te está esperando. Puedes venir a por él cuando quieras, ahora mismo incluso. Aunque supongo que ahora mismo lo que quieres es irte a casa. La policía ha rodeado Watson. El distrito está cerrado. Si quieres superar el cordón, tendrás que darte prisa. Gracias por el aviso. Me pasaré a verte más tarde. Dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson. Si quiero dormir en mi cama esta noche, habrá que pisarle a fondo. Yo me ocupo, güey. Yo manejo. Night City no deja de fascinarme. Es una ciudad cualquiera, pero muy grande. Nel, güey. No es como cualquier otra. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Aquí nacen las leyendas. Me muero de hambre. Vamos a comer algo. ¿Qué dices? Jack, van a clausurar Watson, ¿te acuerdas? Madres, tienes razón. ¿Se me hace a mí o...? ¡Chino, lo sabía! Nos está siguiendo una camioneta. ¡Oh, madre! Esto no me gusta, ni tantito. ¡Buitres! ¡Hijos de puta! ¡Y aquí controlte, joder! ¡Hora de UV, dispara! ¡No muevas, es puta fuga! ¡Sujétate, UV! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Los tengo, cabrones! ¡UV! ¡Apúntale al conductor! ¡Chingado! Tu bebé quedó bastante golpeado. Lo siento, bebé. Tranqui, puede esperar. Vamos a centrarnos en llegar a casa. ¡Chingada madre! Se lo tomaron muy a pecho. Watson está clausurado hasta nueva orden. Medida de seguridad necesaria. Hola, gente. Qué suerte tenemos de toparnos con usted. ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro, porque solo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica. ¿Su chica? Ajá. Se va a preocupar un chingo si no aparezco. O sea, intento ser un buen tipo,
me está dando otra oportunidad, ¿entiende? Qué pena. Míralo, quizá no sea un ciudadano modelo, pero es buen chaval. ¿Qué pasa? Pero son los últimos. Vale, adelante. Que tenga una muy buena noche, agente. Así que puedes ser simpático si quieres. ¿A chinga y cuándo no lo soy? ¿Nunca? Pues para mí nunca es siempre, V. De Night City. Aparecen cuando las cosas se salen de control. Los pendejos esos son solo botana. Acabará, se terminó el espectáculo. Los infelices se lo estaban buscando. Llegamos. Casi estamos en tu casa. ¿Y tú qué? Ya no creo que puedas llegar a Haywood. Calma, V. Me dejarán pasar. ¿Estás seguro? Pues sí. Seré Jackie el simpático otra vez. Sueña con los angelitos. Dale recuerdos a Misty. Dale. Ahí luego. Que algunos atribuyen a la... Buenas noches, Night City. Mi primer invitado de hoy es el presidente de la iglesia de... Casi lo olvido. Una runner que conozco tiene algo que te podría servir. Te paso el contacto. Alabado sea nuestro padre. Y nuestra segunda invitada es Karina Lee, presentadora del programa Chippy, que promueve el uso de implantes cibernéticos. ¿Cómo te va la vida, guapi? Gracias, Cori. Hoy quiero hablaros del implante más exclusivo y codiciado del mercado en estos momentos. Bienvenido. La puerta está rota. Es la tercera vez. Ya hemos hablado para que la arreglen dos veces. Es un timo. Voy a tener que hablar con mantenimiento. ¿Qué pasa? ¿Se da vergüenza? No, no es eso. ¿Entonces qué es? Es que no es tarde, ¿vale? Ahora recuerdo.
puta madre, V. ¿Dormiste algo? No importa. Es hora de levantarse. Creo que he pillado algo. Cuando me conecté al Diemón de esa corpo, no sé, un neurovirus o algo. Tengo que ir donde Vic. Que me diga por qué tengo la cabeza y la tripa revueltas. Va, te llevo. Ponte un poco de ropa y te espero ahí abajo. Voy a estar junto al coche. Hola, V. Soy Regina Jones. Si buscas trabajo por Watson, pégame un toque. ¿Cómo me has encontrado? ¿Cómo sabes mi nombre? Me manejo bien con la info. Digamos que es lo mío. Hasta luego, V. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué coño ha venido esto?
a lo tuyo, ¿entendido? Hola. ¿Llegaste hace poco? Protege a los protegidos. ¡Oh, míralo! ¡Qué guapo! When danger lurks, trauma team will be there. Sign up for our platinum plan today. ¿Cómo has acabado aquí? Pueden irse todos al infierno. Tengo hambre. Me cago en la puta. ¡Venga ya! ¿Tienes un piti? ¿Ha sido adrede? ¿Sabes qué es lo peor de este sitio? ¿Quieres irte? No, de puto. Es él. No es muy amable. ¿Qué tal un par de asaltos? ¿Qué dices?
artistas capaces de sitio para los pisos. El programa de festival también incluirá actuaciones musicales por parte de virtuosos de la lengua y representaciones teatrales de la tradición no. El patrocinador del festival es Arasaka Corporation y, como lo verá, principal, incluso el canal de Arasaka ha anunciado su participación en el desfile de la raza. Vamos a ver qué pasó. Están todos. Hola, nuestra estrella. Me tardaste un rato, ya me rugían las tripas. Siéntate, déjame acabar esto y pasamos a ver al señor. No sabía que te iba a la cocina asiática. ¿No es demasiado exótica para ti? ¿Qué? ¿Y por qué no me iba a gustar? Tiene fideos, también filete sintético. Con un poquito de más chile, esto sería la tradicional sopa de fideos de Mama Wells. ¿Ayer dijiste algo de una sorpresa? ¿Lo recuerdo bien o tengo una empanada mental? Igual y los dos, porque se te olvidan las cosas. Pero sí, de la casualidad de que chance y conseguí una champita para nosotros. Suéltalo. O sea, igual y no es para tanto. Solo que al frente tienen a un tipo llamado... ¿Cómo se llama? ¡Ah, sí! Dexter DeShawn. El mejor puto fixer de Night City. El cortiflón Jesús Negro del Afterlife de edición limitada, recubierto con 140 kilos y una chingoncísima chapa de oro. ¿Cómo has conseguido el trabajo? ¿Has vendido un riñón o algo? Que yo sepa, no somos el perfil de Dex. ¿Tú y yo? Nah. Pero Timo, ella nos consiguió esto. Nos puso en contacto. Ya sabía que el trato estaba cerrado, no la sané. Por favor, hay que ser honestos. Nadie puede resistirse a esto. Claro, Jack, lo que tú digas. Pensaba que Dex había desaparecido del mapa hace años. La cagó con una banda chunga de Pacífica. La cosa se puso fea. En una guerra de pandillas hace 2 años, Dex se involucró de alguna manera en esa locura. Y a cadáveres por todas partes. Tuvo suerte y se las arregló por pasar desapercibido hasta que pasó el desmadre. Se tomó su tiempo, pero regresó como pinche estrella. Esta es nuestra gran oportunidad, Jackie. Dex nos necesita y nosotros a él. Amén. Todos ganamos. ¿Cuál es el curro? ¿Saldremos de una pieza? Nuestro salvador quiere hablarte en persona. Cara a cara, sin pinche presión, pero... ahora todo depende de ti, brother. Vale, prepara la reunión. A ver qué propone Dex. Cuando se trata de fixers, Dex es el rey. Eso no quiere decir que tenga algo en contra del padre Huacaco, pero Dex es otra categoría. No me hagas hablar de los fixers. Pillan un cliente, buscan al capullo más barato y luego tiran su cadáver a un vertedero. Madres, diste en el clavo, ve. ¡Ay, cabrón! Voy a reventar. Te traje el carro.
Ayer se lo dejé a mi brother para que puliera un poco las abolladuras del choque con los buitres. Gracias, Jack. Se agradece. Ese Miguel hizo un trabajo bien chingón. Se siente como si fuera nuevo. Eso ya lo veremos. ¿Nos vamos o qué? A ver cómo corre esta belleza. Vamos. Carnal, espérate, más espacio, acabo de comer. Igual tenía que ir a lo de Vic. Tengo una cita con mis tías. No me digas. Sí, te digo. Es una chamaca muy dulce. Ella sí me entiende, ¿sabes? Así ya estuvo. Sobre su vez. Búscame cuando Vic termine de llegar tu punto. Así hablamos sobre lo que nos planea Dex. Vuestros ojos no os pertenecen. O mejor dicho, ¿qué haces? ¿Nos estás mirando? No. Es que tenía una chumpe. Trabajaba aquí. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo tienes esa clase de chumps? Hace mucho. Ya no tiene. ¿Sabes qué le pasó? Se murió. No. ¿Qué pasa? Atenderá ahora mismo. Yo ya me quedo por aquí. Misty y yo tenemos que comernos un poquito. Pareces contento. Porque lo estoy siempre. Así se vive mejor. Ven. Tenemos un jale apalabrado. De un pez gordo del Afterlife. Vaya. ¿Va a ser peligroso? No te preocupes, amor. Soy a prueba de balas. Puedo ser quien tú quieras que sea. Vicky, viejo ma... Casanos, me alegro de verte.
Yo también me alegro de verte, V. ¿Cuánto tiempo? ¿Pero a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito. Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo. ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Un poco de todo. Vale, chaval. Voy a apañarte echando leches. Bueno, ¿y cómo va todo? Necesito equipo nuevo, pero herramientas, no juguetes. Quiero mejorar la visión y un buen agarre. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de Dexter DeShawn. Voy a jugar en primera división. Necesito tech de calidad. Sí, sí, Dexter DeShawn. Primera división, lo que quieras. Pero deja que adivine. Aún no te ha pagado. Corta ya, Vic. Tendrás tu pasta después y con intereses. Sabes que cumpliré. La última vez, ¿me oyes? Siéntate, por favor, relájate. Óptica Kiroshi, lo mejor que tengo. Te va a venir bien para lo que te espera. Conéctate. ¿Kiroshi? Vic es lo mejor del mercado. Entonces te vendrá de fábula. Te doy mi palabra de que te lo pagaré, pero se sale del presupuesto. Ya se nos ocurrirá algo. Ahora solo me interesa que vuelvas de una pieza y con los Edis en la mano. Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro. Mark 1, como decía. Un escáner bastante decente. Muestra los datos en la córnea. La guinda del pastel es un alterador de lente externo integrado. Hablando en plata, las cámaras de vigilancia captarán tu cara difuminada. Recuerda que tu cuerpo se verá cristalino. Esto debería funcionar así. También responde a la Tech Kiroshi. Estoy listo. Dale, caña. Excelente. Vamos allá. Pon ese brazo de primera división aquí. ¿Y qué novedades hay en la vida de Víctor Vector? Si te soy sincero, no muchas. Y casi mejor así.
Solía vivir en un mundo en que todo era sencillo. El pan era pan, el vino vino y el boxeo boxeo. ¿Y qué pasó? Un día lo dejé y no volví a mirar atrás. Nunca seré una leyenda en esta ciudad, pero duermo tranquilo por las noches. Eso es. Gracias. Ahora un poco de anestesia y empiezo a cortar. ¿Notas algo? ¿Quieres que me enrolle? ¿En serio, Doc? Pareces un dentista, siempre hablando sin parar. No seas borde. No olvides que soy viejo y me tiembla la mano orgánica. Se me podría resbalar. Un minuto a dormir, ¿vale? Vale, vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? He visto mejoras más impactantes. Paciencia, chaval. Dale tiempo. Prueba el escáner. Puede que te lleve unos segundos adaptarte, pero a la primera no suele ser la vencida. Con nada, la verdad. El escáner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Si te encuentras con un maleante, sabrás qué es lo que ha maleado exactamente. Tiene que funcionar de maravilla. Ahora saca el arma. Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira. Joder, Víctor, no está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave, potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Y cuando llegues a primera división, no olvides de dónde vienes. Tienes el chakra del corazón mal alineado, cariño. Te lo puedo ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa y evita lo rojo. Oye, V, escucha. Hablé con Dex cuando estabas con el Doc. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás, junto a Gramsci Burgers. Vale, intentaré quedar bien. V, escucha. Tengo un tema delicado. Por eso te he llamado. El número de ataques de ciberpsicópatas en la ciudad está al alza. No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa. Por varias razones. Hay gente que afirma que la ciberpsicosis se puede tratar. Claro. Ya sé cómo suena eso.
Pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque, te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena. Pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Espero que haya quedado claro. Pongamos que tienes razón. ¿Qué hago? ¿Me quito las ópticas y fuera? Gracias, pero no. Tu caída es inevitable. Pero no la de nuestros hijos. La cirugía todavía no ha profanado sus vidas. Estamos a tiempo de salvarlos. Que sus madres protejan sus cuerpos. Que sus padres les enseñen a repudiar el cromo. ¿Pero quiénes son los que vigilan cada paso que damos? ¡Los gigantes del entretenimiento de Alpha Centauri! ¡Esos abyectos apaciguan a los cansados y a los oprimidos al exponer sin censura nuestras alegrías y nuestras venas! ¡Mira, publicas todas las conspiraciones como el del programa! ¡Ven, con él! Te haré una foto mientras lo arrestas por revelar secretos gubernamentales. ¡Abrid los ojos antes de que sea tarde! O sea, Jessica se va a morir cuando vea esto. O sea, es lo más. Ay, que me... Buenas, señor Uve. Un placer. Dexter DeShawn en carne y hueso. Más carne que hueso. En marcha. ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? ¿De qué va esto? ¿Es una prueba? Solo un dilema que me gusta plantear. ¿Hablas de acertijos? No, señor V, de ontología. Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. Espera, ahora me toca preguntar a mí. ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podías haber pedido a Jackie o Tiba que vinieran aquí. Podías haberme dado un toque. Igual soy un anticuado, pero me gusta mirar a los ojos a mis socios. Ya he tenido el placer de conocer a Jack, y la encantadora Tiba le solucionó una papeleta a un servidor hace 2 años, y aquí seguimos. Además, había pensado en ti para esta misioncita de prueba, pero ya llegaremos a eso.
Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico. Un biochip, para ser exactos. Tienes que robarlo. Así de sencillo. Y supongo que pertenece a una corpo, ¿no? A Arasaka. No será un problema, ¿no? Las corpos no merecen un trato especial. Coño, no te andas con chiquitas. Me da que este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa amistad. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Maelstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. ¿La clienta de qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale, ¿y? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el 100%. Un servidor está descartado. T-Bag no es que sea muy sociable. Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. ¿Qué problemilla tienes con Maelstrom? ¿No os lleváis bien? Enchúfate el pincho. La historia es un tópico. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Militech y se llevaron el equipo. Lo que no sabía la corpo era que Maelstrom estaba en el azul. Verás, el convoy transportaba el Cabeza Plana, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así, y seremos felices y comeremos perdices. Pero no te emociones, es de uso a uso. Les compré ese trasto a los Maelstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía porque Brick era el líder. 3 días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el culo. Ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor. Para Basinry, una tal Meredith Stout de Militech ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. Es la pija esa. Una agente corpo, asuntos internos, ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello, por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el Isis. Pero el Cabeza Plana es cosa tuya. Solo una cosa más. ¿Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa? Nos vemos. Quito, he hablado con Dex. Ese pinche gordito es la gran cosa. Como que sí, como que no. ¿A poco no? Dijo que quería comprobar nuestra red. Pero para mí que nos la ha liado con Maelstrom y Militech. Está ese bot de combate. Un prototipo militar. Los Maelstrom lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, me enteré de eso. Royce versus Brick. Una adquisición hostil.
Resumiendo, Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda. Chingón. Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito, Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por bolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo le quieres hacer? ¿Maelstrom o Parker? ¿Qué va primero? Yo digo que visitemos a Maelstrom con las armas bien cargadas. Va. En ese caso, me lanzo al Old Boots y bajo la nariz al piso para husmear. Ahí te ves. Soy Stout. Empieza diciéndome cómo has conseguido este número. Sé más que tu número. ¿Se te ha perdido alguna cosita? ¡Tú! ¡Cosa calle! Suéltalo todo y no me hagas esperar. No por teléfono. Cara a cara. Lleguemos a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Vale. En la primera salida de Skyline en dirección al D. En el canal de desagüe, bajo el paso elevado. Allí nos veremos. Thank you.
Parece espabilado. Meredith Stout. Así que eras tú el que llamó. Exactamente. ¿De verdad creías que me podías chantajear, capullo? ¡No tienes nada más! ¡Quítame las putas manos encima! ¡Joder, Meredith! ¡Cierra la puta boca! ¿Está lista esa cosa? Todo listo. Ahora contesta mis preguntas. Di la verdad sin rodeos. ¿Has venido solo? Tengo ángeles guardianes con fusiles del 50 apuntando a tu calabaza. Si no me dejas ir, van a tener que recomponerte con cinta aislante. Miente. Vuelve a intentarlo y te comerás 2 millones de voltios, ¿te enteras? Haz un barrido, ya. Ahora escúchame bien. Este mierda es de Anthony Gilchrist. ¿Es tu contacto? ¿Fue él el que filtró la info sobre el convoy? Ese tío, la primera vez que lo veo. Dice la verdad. Mira, sé dónde está el transporte. Puedo ayudarte, pero a cambio quiero un favor. ¡Te lo dije, coño! ¡Te lo dije! ¡No soy el topo! ¡Me cago en todo! ¡Que se calle! ¡Desatadme antes de que...! A él suéltalo. Quiero oír lo que tiene que ver. Necesito un bot, modelo cabeza plana. Lo tienen los tipos que te robaron. Si me prometes el bot, yo te diré quién fue. ¿Sabes cómo hacerte con él? Podría limitarme a cogerlo por las bravas, pero quieren pasta, así que aprovechemos eso. Prefiero lo segundo, pero con una condición. Pagas con nuestro dinero. Suena bien. Me apunto. Paga con ese chip y no tendrás que preocuparte de nada más. Sin vela. Nos volveremos a ver muy pronto. ¡Estás metiendo la pata! ¡Se puede dar por muerta! ¡Y te va a arrastrar con ella!
¡Vaya, por fin! ¿Qué tienes planeado? Escupe Lupe. ¿Tibaj ha dado señales de vida? ¿Habéis hablado? Está al día y muy prendida para chambear con Dex. Se está poniendo al tiro. Se conocen, ya sabes. Trabajaron juntos antes de que Dex se tomara su descanso. Bueno, Dex ya ha pagado a Maelstrom por el Bot Corpo. La cuestión es saber si esos girados están dispuestos a soltarlo. ¿Pagó por adelantado? ¡Ah, no mames! Bueno, me vale madres. Vamos por esa tech. ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan o qué? Hola. He llegado a un acuerdo con Militech. Ellos pagarán la factura del bot. La neta es un chingo como para tirarlo, ¿no? Jack, olvídalo. Será como si nunca lo hubiéramos tenido. Además, quién sabe cómo acabará este lío. Entonces, ¿a la boca del lobo? Hagamos una visita a esos bastardos. Bueno, vamos a tocar el timbre, a ver si por lo menos nos abre. Odio a estos pinches Borg, hijos de la chingada. Tenían que ser ellos. No son más que otra banda, ¿no? Fíjate en los Valentinos. Veneran a Dios y la Santa Madre. Me cae que el honor les importa. ¿Sabes lo que quieren? ¿Cómo lo consiguen? Y lo que hace que se los lleve la chingada. Con pinche Maelstrom, nunca se sabe. ¡Vas! Que sepan que aquí estamos. ¿Vosotros quiénes sois? Queremos hablar con Royce. Nos envía Dex. Sala principal, os esperábamos. Ah, órale, sí está chido. Pero pues como que le faltan unas plantillitas, ¿no? Órale. Se ve que están bien pinches preparados. Creo que es la primera vez que veo tanta seguridad en una fábrica de papeo. El equipo del que fue robado, ¿será? ¿O se lo habrán dejado caer como pinches gusanos en la carne podrida? ¿Sabes algo de su jefe, tal Royce? Dex lo mencionó. Oye, dijo que era especialito. Un camión de Militech. Pensé que los cabrones habían chingado unas cuantas cajitas. ¡No todo el pinche camión! Las carnal. Pero en medio de la... Mina antipersonal con eyector direccional de metralla. Mi favorita. Bien sutil. ¡Al ascensor! Calma, antes, Mom. Nomás los quieren sacar. ¿Eh? Tranquilo, V. Nomás recuerda que es su pinche territorio. ¿Y qué coño queréis? Tenéis un bot, modelo MT-0D-12. Se llama Cabeza Plana. ¿Qué? ¿A ti qué coño te importa? Represento a un tipo que pagó a Brick por él. Solo vengo a recogerlo. Si hace falta, puedo hablar directamente con Royce. No, hablarás conmigo. Soy Dum Dum. Al sofá, sentaditos. Oh,
también va por ti. Así estoy bien. ¿De verdad es tan difícil? ¡Pon el puto culo en el puto sofá! Oblígame. Estaba deseando que dijeras eso. Siéntate antes de que te meta una bala en la mocha. Jack, siéntate. Esto va a acabar como la chingada, pero... Vale, colega. Venga, alegra esa cara. Dale un chute. ¿Mejor? Ahora podemos hablar. Aquí está. Cabeza plana. Modelo MT-0T-1-2. Quiero verlo. Como quieras. Esta cosa es la leche. Armadura de camuflaje termo-óptico y dinámico. Inmersión cognitiva completa con un controlador cuervo. Super maqueado. Tiene accionadores experimentales de composito, Kevlar, vanadio, titanio. Y mira esto. Un enlace completamente integrado. Así que cuando la araña sube por las paredes y se cuelga del techo... Como no pares, te vas a atragantar. Bueno, ¿qué te parece? Sí, nos lo quedamos. De coña, claro, sí. A ver la pasta. La tiene Brick, ya está pagado. Por aquí no se ve a ningún Brick, ¿verdad? Pues que le den a Brick. Haremos otro trato. Tienes nariz para los negocios. Muy bien, si quieres en cabeza plana, mejor que enseñes los edis. Afloja, tío. Aquí está. ¿Así sin más? ¿Sin pestañear? ¿Quieres la pasta o no? Tengo cosas que hacer. ¿Sabes? Aún no has dicho quién te envía ni para quién trabajas. Dexter Desson. Ya está dicho. Dexter Desson. ¿Esa vaca que le dio por culo a la mitad de Pacífica? ¡O sea que no ha cascado! ¿No? Vivito y coleando. Les manda saludos, pendejos. ¿Y ahora pensarás en mi oferta? ¿Te has cortocircuitado? ¡Entrenle, culeros! ¡Descárgale estos pinches plazos! ¡Muérete, puto! ¡Recargo! Estamos encerrados. Agarra el equipo, bot y lector de control. ¡Rápido! Hay que ver cómo chingados hay en el... Tengo todo el equipo. Bot y controlador.
la tuviera en la boca. Es una línea de producción. ¿No te encantaba la carne? Neta, no hay otra forma. ¡Vámonos! Hay cámaras. ¡No puedes esconderte! ¡Me están atacando!
estamos encerrados. Agarra el equipo, bot y lector de control. ¡Rápido! ¿Cómo chingado salir de aquí? Tengo todo el equipo. Bot y controlador. ¡Pues vámonos! ¡En chingas mejor! ¡Ya, la chingada de aquí! Me muero por un poco de aire fresco. Es una línea de producción. ¿No te encantaba la carne? ¿Neta, no hay otra forma? Come on.
damas y caballeros, con ustedes Jackie Wells.
a divertirnos. ¡Cúbreme! Llegó tu hora, mamón.
segundo. Ya, qué chingada de aquí. Muérdete un poco de aire. Estilo, ¿sabes? Quizá te interesaría trabajar para nosotros. Será un placer. Pues hasta la próxima, V. Dios es corpo mediante. ¡Asegurad la zona! Es hora de que le caigamos, bro. Chingada madre, V. Pensé que no saldríamos enteritos. Gracias, Jack. Siempre cumples. Chale, ¿tú también? ¿Qué traes? ¿Te fumaste algo? Sí, solo quería asegurarme. Ya sabes, funcionamos bien juntos. Me gusta cómo curramos. A mí también, compa. A huevo. Oye, dile a Dex que tenemos su juguetito. Y luego yo digo que nos lancemos al Afterlife, ya sabes, para rumbear un poco. Ahí luego, ve. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tengo el bot. ¿Y qué tal? ¿Algún problema? ¿Y qué hay de lo de Militech? Claro que hubo problemas. A Royce le importaba una mierda el trato entre Brick y tú. ¿Cómo lo manejaste? ¿Usaste a la Corpo? Me reuní con Stout. Llegamos a un acuerdo. Vaya, vaya. Me dio el chip con la pasta para Maelstrom. Así que has pagado el cabeza plana con pasta de la Corpo. No, pensé que me vendrían bien los Eddies. Y agarré el bot. ¿Así de sencillo? No tanto. Tuve que recurrir a la violencia. Señor V, los tienes cuadrados. ¿Qué tal la reunión con Evelyn Parker? Sigue pendiente. Esa reunión es tu única posibilidad de echarle el guante al chip. Parker te estará esperando en el Lysis. Suerte.